Buenos días. No quería despertarte, amor. No importa, amor. Ojalá fuera domingo para que te quedaras conmigo. Eres tan hermosa. No quiero que te vayas. Tampoco quiero irme. Pase. Buen día. Buenos días, Bade. Vine un poco temprano porque la señora Esma lo espera en el invernadero. Bien, iré enseguida. El desayuno se ve delicioso. Oye, te lo agradezco mucho, Bade. Gracias. De nada. Muero de hambre. En esta casa quieren tenerme en ayunas hasta que salga el sol, ¿cierto? Hoy terminaré temprano mi trabajo. Regresaré y luego saldremos, así que prepárate. Siéntate, Bade. Sé que harás los exámenes pronto. ¿Estás resolviendo todo para estar lista? Ya terminé las pruebas y revisé mis respuestas también. En cada prueba solo he tenido 2 o 3 respuestas incorrectas. ¿Eso es en serio? Sí. No. Me alegro por ti. Estás estudiando con tanta pasión. No te decepcionaré. Reduje mi tasa de respuestas incorrectas al 5%. Y lo reduciré aún más. Por cierto, hay algunas preguntas que no entiendo. ¿Puedes ayudarme luego? Claro que sí, por supuesto que te ayudaré. Cuenta con eso, solo termino esto y te ayudaré enseguida. Está bien, buen provecho. Muchas gracias. Hola, amor, ¿ya te he dicho cuánto te amo? Eres tan lindo. Dilara. ¿Dilara? Sureya. No pude dormir toda la noche. No sabía a dónde ir. Necesito hablar contigo hoy mismo, por favor. ¿Te puedo ver en la escuela de inmediato? ¿Qué sucedió? No puedo decirte por aquí. Sureya, es algo sumamente importante y no puedo hablar con nadie más que contigo. Entiéndelo, amiga. Nos tenemos que ver ahora. Está bien, voy para allá. Está bien, sí, allá nos veremos. Juegas con tu huevo como si fuera una pelota, hijo. ¿Qué te pasa? ¿Te sucede algo? Tengo sueño. Ah, tienes que dormir temprano para despertar con energía. Espera, come algo antes de irte. Comeré luego. Espera un segundo, ¿no me vas a dar un beso? Voy a llegar tarde, madre. ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede? ¿La pubertad temprana es eso? ¿Qué le pasa? Los niños estaban hablando cuando bajaron del autobús. Supongo que habrá un evento en la escuela por el Día del Padre. Creo que es un día de campo, para padres e hijos. No sé, me lo dijo. Habrá competencias o algo así también. Los niños decían que su padre iba a ganar y no sé, quizás por eso es que está molesto Emir. ¿Debería ir? Creo que sería mejor que no fuera. Quizás no sea conveniente que usted vaya entre los padres.